Mesa delincuentes subversivos varios. El causante, Adolfo Pérez Esquivel, es coordinador general en nuestro país de la agrupación Paz y Justicia, organismo con delegaciones en diversos países de América Latina. Nosotros veníamos trabajando, uno para ayudar a los refugiados chilenos frente a la dictadura de Pinochet, otra el trabajo nuestro que es con los sectores populares, pueblos indígenas, campesinados. Y en ese momento, ya en el 74-75, atendiendo mujeres, niños, personas de distintas edades, donde un ser querido desapareció porque estaba preso o fue asesinado. 4 de abril de 1977, en momentos en que realizaba la renovación de su pasaporte en el Departamento Central de Policía, fue detenido y posteriormente puesto a disposición del... Después de ahí me trasladan a la Superintendencia de Seguridad Federal. Era un centro de torturas, pero lo que más me impresionó era una gran mancha de sangre en la pared y escrita con esa misma sangre, un prisionero o prisionera que pasó por ese tubo antes que yo, escribió con su propia sangre, Dios no mata. Amigos de todos los sectores del quehacer nacional han realizado marchas, vigilias, declaraciones y han enviado cartas y listas de firmas pidiendo la libertad a las autoridades nacionales. El día 5 de mayo del año 77 me sacan y me llevan al aeródromo de San Justo. Me encadenan, pasando una cadena en el asiento trasero del avión, y el avión está dando vuelta como 2 horas sobre el río de la Plata, ¿no? Llega una contraorden al piloto, me dice, póngase contento, lo llevamos a la U9. Y ese póngase contento era que no me mataban. El día 13 de octubre de 1980 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, la nominación que se conoció en nuestro país en la tarde de ese mismo día. Creo que esto fue un golpe muy duro para la dictadura militar, porque no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Intentaron matarme, no pudieron. Intentaron de ver si yo aceptaba la protección de ellos, no pudieron. Y nosotros seguimos con la resistencia. Esto dio mucho ánimo a todas las organizaciones. Este archivo nos hace pensar qué pasó en el país y qué puede pasar si no tomamos conciencia de lo que debe ser una democracia y la vigencia de los derechos humanos como valores indivisibles. Esto es lo importante. Y quiero señalar, aquí no tenemos que buscar odio, revanchismo. No, lo que tenemos que buscar es la verdad, porque únicamente la verdad nos va a hacer libres y nos va a hacer tomar conciencia de que somos hombres y mujeres para la libertad y no para la dominación y el sometimiento.